Muchos padres se preguntan cómo deben orar por sus hijos, o por un hijo en especial. Si lo que quieres es hacer una oración especial por tus hijos, hay una oración en la Biblia que te puede servir de guía para orar por ellos. Y esta oración es el Padre Nuestro. Hay varios elementos en el Padre Nuestro que seguramente no habías visto de esa manera, pero que seguro te ayudarán a orar por tus hijos. Primero, lo primero que tienes que saber es que debemos orar con un corazón de padres, y el corazón de un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. La oración empieza diciendo, Padre nuestro. Lo que debes hacer siempre es orar para que tu hijo pueda conocer a Dios como su padre, como la fuente de su valor, de su destino, de su futuro, que lo vea y lo perciba como su papá. Segundo, el Padre Nuestro continúa diciendo, santificado sea tu nombre, que no es otra cosa más que pedir que nuestra vida sirva para glorificar su nombre. Debes orar cada día para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y en la de tus hijos. Dios tiene un plan perfecto para tus hijos. Tú debes orar para que el propósito de Dios se haga realidad en sus vidas. Tercero, la frase continúa diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Siempre debes orar para que tu hijo o tu hija estén encaminados en esa voluntad de Dios, que a medida que crecen, descubran y aprendan a amar la perfecta voluntad de Dios. Que aprendan a decir, Señor, mis planes y mis sueños son estos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre Nuestro termina con dos o tres indicaciones importantísimas que tienen que ver con el perdón hacia los demás, con la dependencia hacia Dios, acerca de nuestro pan de cada día y cómo librarnos del mal. Déjame decirte algo. Debes creer de todo corazón lo que Dios dice en su palabra. Debes saber que tus hijos también son importantes para Dios, que Él los ama y los cuida incluso más que tú. Usa el Padre Nuestro como una buena oración para clamar por tus hijos. Y úsalo con ese corazón maravilloso que Dios te ha dado. Un corazón de madre, un corazón de padre. Para finalizar, déjame decirte algo. Dios escucha el corazón de una madre, de un padre que clama por sus hijos. Pídele a Dios por tus hijos, que Él siempre te escuchará. Con la seguridad que tus oraciones siempre son escuchadas, pídele a Dios por su bienestar, por su integridad como personas, para que ellos puedan ser agentes de bendición para los demás. Yo sé que Dios ha escuchado todas las oraciones que has hecho por tus hijos, y Él sabe el profundo deseo que hay en ti de que las cosas mejoren si es que ellos están mal. No te preocupes, Dios sabe de qué tienen necesidad tus hijos. Sigue orando, sigue creyendo que pronto verás cómo la gloria de Dios se manifestará en la vida de tus hijos. En las manos del Maestro.